Bienvenidos a un nuevo video tutorial para dibujar una Bugatti Veyron. Comenzaremos nuestro dibujo trazando una base paralela a la hoja, sobre la cual luego haremos 5 circunferencias consecutivas, que a continuación también enumeraremos y dividiremos con la escuadra a 90 grados. Esto es importante para que nuestro auto nos quede bien parado y no torcido hacia adelante o hacia atrás. Sumamos un par de ruedas adelante y atrás, que va a ser el largo total de nuestro vehículo, y como es deportivo, con una rueda de alto nos va a sobrar. Traza una línea por encima de las ruedas y uno de los ejes de las circunferencias de altura, y la base del auto va a estar pegada al piso porque es un auto deportivo, y hacia atrás, a la mitad de la rueda del paragolpes trasero, voy a ir con la regla o a mano si tiene un buen pulso, dibujando el alerón, que básicamente son líneas rectas. La burbuja o habitáculo del auto va a estar comprendida por las ruedas 2, 3 y 4, y el frente va a llegar hasta una altura de la primera rueda. La envuelvo con una comba a modo de guardabarro, y de allí, desde la mitad de la rueda 1, va a salir el parabrisas, que con una leve curva hacia atrás se va a comunicar con el alerón. Eso que estoy dibujando ahí es como una especie de deflector de aire que se va a encontrar en la parte posterior de la rueda delantera y en la parte anterior de la rueda trasera, que luego se van a comunicar con líneas de diseño. Se pueden ir guiando por alguna foto que tengan en Pinterest, a través de la computadora. Este dibujo simplemente es una guía aproximada de cómo poder abordar este dibujo tan complicado que es el Bugatti Veyron. Si es la primera vez que entras al canal y querés aprender a dibujar, te recomiendo que comiences con el video del Fiat 147, el Renault Twingo o el Renault 18, que son autos más sencillos en sus líneas, para que vayas practicando más o menos cómo es el método de dibujo que tratamos de explicar en este canal. Ahí estoy dibujando la famosa C que caracteriza este diseño de Bugatti y lo hace un toque personal y distintivo a nivel mundial. Es una C, una curva que envuelve la puerta. Y eso que estoy dibujando ahí es el faldón trasero, que empieza en la rueda número 3, abarca la rueda número 5, la pasa por arriba y termina en el alerón, que se comunica a su vez el alerón con el techo, finalizando así la parte superior de nuestro auto. Eso que parece una llave Allen son las antenas con el que el piloto se comunica con la base del equipo de carreras, ya que este auto fue pensado para Le Mans. No sé si alguna vez corrió, pero en la descripción dice Le Mans. Y ahora sí, ponemos tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima también, y empezamos a remarcar las líneas de lápiz con fibrón. Te recomiendo que lo hagas despacio, porque costó muchísimo hacer el dibujo como para errarle con la fibra y arruinar todo. Así que también te recomiendo que utilices el trazo mediano para las figuras grandes y el trazo fino para aquellos detalles pequeños que tiene este auto. Recordá también que la suma de detalles hacen al realismo y a la calidad del dibujo. Para la rueda hice un zoom, y para que vean que soy un ser humano común y corriente, se me complicó bastante hacer la rueda, porque a Bugatti se le antojó hacer 7 rayos, un número impar que es complicadísimo de distribuir en la llanta, así que algo así salió. No es lo ideal, no es lo mejor, pero bueno, en otro video explicaré. Como no quise romperme la cabeza, en el dibujo del auto simplemente partí la llanta en 8 porciones y dibujé 8 rayos. Como me gustó, le agregué un freno a disco y lo repetí en la rueda delantera.
le di un polarizado al auto dejándole algunas líneas blancas como reflejo, borré el lápiz excedente, sombreé el piso para destacar la figura y clavé un rectángulo en el fondo, el cual pinté de rojo para resaltar el techo. Puse detalles en verde, en algunas partes, no en todo, porque si no queda muy sobrecargado. Sombreé la puerta y puse Bugatti Vision Gran Turismo Concept. Ahí lo tienen. Qué hermoso auto, la verdad. Que ese ahorro a los 900 años quizás me compre la rueda. La verdad que me felicito porque encastró bastante bien. Así que bueno, si te gustó el video, te pareció difícil, querés que lo haga más lento, querés que lo haga por parte, comentame en la zona de comentarios y haré un video muchísimo más detallado de la Bugatti Veyron. Este es solo un video de muestra para que veas lo que hacemos en este canal, en donde amamos el dibujo y por sobre todas las cosas tenemos pasión por el deporte motor. Si te gustó, dale like, suscríbete, activa la campanita y comentales a tus compañeros que hay un canal que enseña a dibujar. Muchas gracias.